Por cierto, los inversores del Fútbol Club Barcelona, los que ponen el dinero para el Espacio Barça, este que no llega para cubrir todo lo que se quiere hacer, han pedido evidentemente y lógicamente una prima de riesgo. Cada uno de ellos tiene una prima de riesgo. No lo hemos dicho, no lo hemos contado, pero quiero dejarlo claro, quiero dar constancia de ello, dejar constancia de ello. Y se acordarán que el compañero gran profesional Domènec García, en el mundo deportivo hace todos los jueves unos comentarios, unos artículos espectaculares, con lógica y de categoría. Y en uno de ellos comentó que se estaba llevando a cabo un censo por parte del Barcelona para que todo el mundo grabara con la voz los datos que se le pedían. Y claro, lo sacó, se armó un revuelo y en pocas horas se deshizo ese censo, se dejó anulado, se anuló el censo que se estaba llevando a cabo, y ahora han vuelto otra vez a reanudar ese censo, pero ya no exigen como obligatorio que se grabe con la voz. Es opcional. Esto ya es más sensato y es más lógico. Y me dice un amigo, ¿te das cuenta? Esto del censo me huele a otra antesala de lo que va a ser la sociedad anónima deportiva. Bueno, pues el tiempo dirá o quitará razones. Yo también pienso que vamos a una sociedad anónima deportiva porque los niveles económicos de endeudamiento que tiene en este momento el FC Barcelona son insoportables y son inasumibles. Por mucho que el señor Eduard Romeu y por mucho que el señor Laporta nos cuenten otras historias o otros cantos de sirena. Vamos a hablar del Real Madrid. Jude Bellingham va a ser jugador del Real Madrid. Fuimos de los primeros en decirlo y les agradezco las muestras de cariño y de agradecimiento sobre estos comentarios que hacíamos hace ya muchísimos meses atrás. También compañeros de Madrid nos están felicitando y yo desde aquí les doy las gracias a todos ellos porque, igual que nosotros a veces damos el nombre de las personas que dan ciertas noticias, también es bonito. Yo no soy ningún cínico, les digo siempre la verdad, gusten más o gusten menos, siempre es bonito que te reconozcan el trabajo. Y hemos dado muchas primicias en esta vida. Es verdad que algunos desgraciados nos han dado caña por algún fallo que ya les comenté que me metieron por la escuadra con gente cercana al entorno de Laporta cuando dejé de apoyar al señor Laporta, entre otras muchas cosas, por su improvisación constante, la que hoy en día también se sigue llevando a cabo y que deja a todos con el paso cambiado. Bueno, del Madrid, les voy a dar más noticias. Aparte de que están esperando ese partido de mañana en la Cartuja frente a Osasuna, parece ser que se recupera Modric, van a estar todos los que tienen que estar, va a recuperar a todos los titulares Ancelotti. La semana que viene ya será pues la época de hablar de Champions y de esas semifinales ante el Manchester City de Pep Guardiola, que por cierto cuentan que De Bruyne podría tener problemas para jugar el primer partido, por lo menos el de ida. Está lesionado, vamos a ver si se recupera o no. Pero de momento el Madrid tiene mañana nada más y nada menos que la oportunidad de ganar un nuevo título. Y lo puede hacer frente a Osasuna, que también me imagino que va a intentar ganar esa copa y opondrá resistencia. Pero verán ustedes cómo el Madrid de mañana no tiene nada que ver ni con el que han visto en Girona ni con el que vieron el otro día en San Sebastián. Acuérdense de lo que les digo. Y sobre todo cuando es una final. Es verdad que el Barça le ganó una final, la de la Supercopa, y además se la ganó bien. Pero normalmente las finales siempre las gana el Real Madrid. Tienen algo especial para afrontar ese tipo de partidos. Bueno, del Madrid quería decirles unas cosas. Yo también les dije hace mucho tiempo, yo no me encargo de la información del Madrid, evidentemente hablo de la del Barça, pero me gusta, ya que tengo muchísimo aficionado al Barcelona, me gusta tener la deferencia de comentarles noticias del Real Madrid. Y como también tenemos contactos que nos van pasando información, pues yo no tengo ningún inconveniente en comentársela. Yo no tengo inconveniente,
ningún inconveniente en dar información del Madrid, porque hay que convivir con el equipo rival, con el eterno rival, y hay que compartir y hay que disfrutar del fútbol en su sano juicio y en su pura lógica. Y hay que ser enemigos en un terreno de juego, pero amigos cuando termina el partido. Por cierto, un segundo. Felicitar al Real Madrid porque en baloncesto, después de todo lo desagradable que pasó en el pabellón de Madrid, que ya todos reconocieron su culpa, y el Madrid también fue de los primeros en reconocer que eso no podría volver a ocurrir, aquellas peleas y aquellos combates de judo y aquel comportamiento, tenía dos salidas muy complicadas a la cancha del Partizan. Las dos salidas las ha ganado y han forzado el quinto partido y vuelven a disputarse el estar en la Final Four en Madrid. Increíble. Igual que en su momento no vimos lógico las acciones de algunos jugadores del Madrid, ni tampoco las del Partizan, porque todo hay que decirlo. Pasa que aquí hay algunos interesados, sobre todo aquí en Cataluña, que cuando pasan estas cosas y está el Madrid de por medio, se ponen las botas metiéndose contra el Madrid. Es verdad que hubo jugadores del Madrid que tendrían que haber sido sancionados muy duramente, pero también los del Partizan. Jugadores del Partizan. Pero una vez que ya dejamos este tema, y es verdad que las sanciones han sido muy flojas y no ha pasado, parece ser, para los que sancionan absolutamente nada cuando aquello fue muy grave, a nivel deportivo hay que reconocer que el Madrid ha hecho, bueno, dos partidazos y se ha metido en un quinto partido que si lo ganan tendrá muchísimo mérito porque le habrán dado la vuelta a la tortilla cuando lo tenían todo, deportivamente hablando, en contra. También hay que destacar que Obradovic, el entrenador del Partizan, ha hecho mucho porque en los dos partidos que se han jugado en la cancha del Partizan, aun existiendo todo el furor que hay en este tipo de partidos por parte de las aficiones cuando son visitadas por los equipos, rivales en este caso por el Gran Real Madrid, se hablaba de que iba a haber problemas, disturbios, una serie de cosas y tal, y hay que reconocer que han tenido todos un comportamiento bastante correcto. Han animado a su equipo, pero no ha existido ningún problema. Y gran parte de esa culpa la tiene el entrenador del Partizan. Y eso es fair play. Y eso es de agradecer. Y eso es deportividad. Y también me gusta comentar. Bueno, una vez que ya he dicho todo esto, señores del Real Madrid, Florentino Pérez, aparte de traer o repescar a Ibrahim de Milan, aparte de fichar al lateral del Rayo Vallecano, aparte de tener ya atado a Bellingham, aparte de lo que ustedes quieran y hayan escuchado por ahí, el Real Madrid va a hacer un fichaje muy importante. No les puedo decir el nombre porque me han pedido que no lo diga. Están en un compás de unos días para cerrar la operación. El Madrid está a punto de cerrar un jugador que cuando sepan el nombre se van a quedar alucinados. Y no me refiero a Mbappé. Mbappé ya les he dicho que si no viene este año, vendrá el que viene. Es el final de Mbappé. Lo quieran o lo dejen de querer. Mbappé quiere jugar en el Madrid y sabe que se ha equivocado. Y se equivocó el pasado verano. Pero quiere venir al Madrid. Ya quisiera que viniera al Barcelona. Pero no, va a ir al Madrid. Si este año lo puede conseguir, porque el PSG es un auténtico cachondeo en estos momentos y tiene una situación muy desagradable en todos los sentidos, y si no, vendrá el año que viene libre. Eso tenganlo claro. Pero aparte de eso, el señor Florentino Pérez, que saben que su virtud o una de sus virtudes es no decir nada y trabajar, pues va a tener consecuencias positivas a nivel deportivo. Van a fichar lo que les dije hace ya meses, unos 5 o 6 jugadores en total, con las repescas y cosas de estas. Pero el jugador que están a punto de firmar va a ser una sorpresa, les va a encantar. Ya lo quisiera también para el Barcelona.
Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros, low cost, low cost. Laporta es low cost. Este que cuesta nada, venga, pues este lo vamos a pensar. Este es como cuando el Barça quería a Víctor Roque. Víctor Roque está ilusionado con el Barcelona, pero ustedes saben lo que cuesta Víctor Roque. Si en la Premier se están dando de bofetadas por Víctor Roque y ponen la pasta que haga falta. Al final, Aubameyang. Low cost, viene completamente gratis. Más el sueldo que haya que pactar, que tampoco es gratis, 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 que eso también cuenta luego en la masa salarial. Bueno, suerte, amigos madridistas, para mañana, para la final frente a Osasuna. Y les seguiremos informando de todo lo que vayamos, todo lo que nos vaya llegando a nivel de información y que afecte al Real Madrid. ¿Vale?